pero acá en Leo Integral van a seguir respetando los precios que estuvieron del mes pasado, así que para poder tener una buena devolución este fin de semana, siendo el Día de la Madre, ¿no? Perfecto. Más o menos, ¿qué precios podemos encontrarnos en la carnicería? Bueno, lo que es todos los cortes de asado van a quedar en 3.300, todos los cortes de asado en general. Y el cerdo también, que hay buen precio. Cuanto a lo que es pescado. Pescado también ha bajado un poco y bueno, y tenemos una variedad, como ustedes ven, variedad de lo que es pescado de mar, de río y precocido y fresco. En cuanto, bueno, claramente usted me está diciendo que los precios se han mantenido, la gente ha dejado de consumir, sigue consumiendo igual, ha comprado más carne para guardar. Sí, en realidad ha ido comprando y bueno, y van abasteciéndose, ¿no es cierto? Y bueno, y guardando seguramente en sus freezers, así que, y bueno, una gran, tengo muchos pedidos para este fin de semana en asado para el acontecimiento que hay con todas nuestras mamás, así que. Bien, más o menos por ahí, ¿cuántas personas han pedido? Y tengo un pedido más o menos este fin de semana, por lo menos más de 150 personas en pedidos, ¿no? Y bueno, y lo otro, bueno, a lo que Se venga. venderá. Exacto. Bien, bueno, en cuanto a lo que es proveedores, ¿te han subido los precios? ¿Te han dado alguna remarcación? Sí, en lo que es el tema carne, sí, hubo un aumento, ya va por el segundo aumento de esta semana. Así que, pero nosotros vamos a mantener los precios porque tampoco no podemos, porque si subimos los precios no vamos a vender, así que vamos a tratar de bajar Aguantar lo un. más que se pueda. Exacto. Así que, bueno, esperaremos hasta la semana que viene y seguir manteniendo los precios. Más o menos, tal vez el lunes pueda llegar a subir o no. Y mire, vamos a ver qué pasa entre el lunes y martes, pero bueno, ya hubo dos subas. Y tenemos muy buen precio en lo que es pata muslo y el pollo trozado, ¿no? ¿Más o menos en cuánto? Y en 1.000 pesos. Bueno, esta noche gran